Nadie te ha empezado el vídeo así, ¿no? Buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Y estoy yo empezando el día, que así lo empiezo siempre. Sacando a los perros. Como siempre aquí, buena temperatura, estos canarios, ¿eh? Nada, eso. Ahora ya han comido, ya han salido a la calle. Los saco 3 veces al día, menos al pequeño que lo saco 4. Ahora voy a mostrar el desayuno, la suplementación de por la mañana y bueno, y cómo voy encaminando el día. Bueno, y esto es lo que tengo que hacer con cada uno. Muy bien, buen perro. Por cierto, que por aquí no lo había enseñado. Hemos colgado también este espejo en el salón. Vale, mide 1,87 de largo y unos 80 centímetros de ancho. La verdad que está muy bien. Realmente yo me veo desde más arriba, así que me veo entero. Me veo hasta los tobillos. Para practicar el posi me va a venir muy bien. Bueno, y antes que nada quería enseñarles también por aquí una cosa que ya lo puse por Instagram, pero quería también que estuviera por aquí registrado. Un regalo que me ha hecho un seguidor, un detallazo con una carta escrita por él. Y, o sea, me llegó al alma, la verdad. Que alguien se moleste en hacerme semejante detalle, pues a mí me llena muchísimo y me motiva mucho más a querer darlo todo en la preparación. Lo voy a enseñar por aquí. Mil gracias de nuevo de corazón, Michael. Esto es lo que me regaló. Está muy guapo. Ahí sale la bandera de Canarias con mi nombre. Está la verdad que increíble. Y nada, simplemente lo tengo que colgar. Me gustaría pues ponerlo en un marco y colgarlo ahí en el salón. Porque esto me va a motivar cada día. Bueno, y vamos a enseñar ahora ya la suplementación de por la mañana. Combo mañanero. Vitamina D3. Aunque aquí no hace falta, como ya ven. Omega 3. Uno por la mañana y otro por la noche. Ácido alfa lipoico. Vale, L-Reala, un antioxidante muy potente, multivitamínico y el Artilife, ¿vale? Para las articulaciones con glucosamina, muy bueno. Bueno, luego vamos aquí con el consumo de agua. El consumo de agua lo tengo ahora pautado. Me bebo una de estas que son de 2 litros 200, más un litro más. O sea, me estoy bebiendo unos 3 litros y pico, ¿vale? 3 litros y 200, 3 litros y medio más o menos al día. Luego, sal. 3 gramos de sal al día. Vamos a pesarlo aquí para que vean. Vamos uno vacío, le quitamos el peso. Vale. Lo quitamos y ponemos y tiene que darnos aquí que estamos en 3 gramos. Esto, gente, que no es la primera vez que me lo preguntan, no es la primera vez que lo respondo, pero lo digo otra vez por si acaso a alguno no le queda claro. La sal es para echársela a las comidas, no al agua. O sea, al agua le puedes echar, si tienes un litro y medio en el intraentreno, le puedes echar un gramo de sal y no se nota, ¿vale? Y viene bien para la contracción muscular y demás. Pero es para las comidas. Nadie se echa 5 o 6 gramos de sal en el agua. Eso es asqueroso. Por cierto, que no lo había dicho. El peso que di esta mañana en la ayuna ha sido 84 kilos. Y a ver en cuánto nos quedamos en competición. Se me olvida. También tengo los pasos diarios. Tengo pautado 12.000 pasos al día. Preparación, creo que no pasé de 12 o 15.000, no recuerdo bien. Pero bueno, me los puedo dar fácil ya que saco los perros un par de veces. En el paseo de sacar los perros y lo que hago en el gimnasio y ando un poco, voy a comprar algo, pues al final lo hago fácil. Bueno, y ahora vamos a grabar mi desayuno. Ahí vamos, ¿eh? Momento, estoy muy gordo. Luego me hago plicometría y la enseño también. Bueno, voy a decir las calorías que tengo en total en todo el día. 190 gramos de proteína, 500 gramos de carbohidratos y 125 gramos de grasa. Empezamos con la primera comida. Vamos con la fuente de proteína. Ya me queda nada y menos. O sea, esta última toma. Por cierto, suplementación Life Pro, código Kevin Galle, que antes no lo dije. Vale, vamos allá. Son unos 45 gramos. Vale, carbohidrato. Chocapi, vale. 100 gramos. La fuente de grasa, nueces. 30 gramos. Plátano de Canarias también.
Tiene que ser de Canarias, ¿eh? Si no, no te pega igual. Eso, las bananas esas no sirven. Bueno, y a esto le llamo el agua. Vale, el agua de la cuestión. Le llamo el agua al gusto. Y eso se lo vuelve a la cuchara y se queda como si fuera leche. De todas maneras, le puedes echar leche. Yo no se lo echo porque voy a entrenar no mucho. No sé la digestión un poco antes. Con leche se me iba a complicar un poquito más la digestión. Ya estoy acostumbrado con el agua. Ya no he terminado. Le meto dos galletas, ¿vale? Que son 54 gramos. Dos galletas de estas, tres buenas. Y así le meto un extra de calorías, porque últimamente me está costando llegar. Y vamos con el intraentreno, ¿vale? Rego Pro. Son carbohidratos intraentreno, ¿vale? Que también vienen con electrolitos. Me viene muy bien para sumar calorías y para tener unos entrenos pomposos. Y luego tenemos por aquí el postentreno. Un batido de 45 gramos de proteína ISO. Ya que me está costando demasiado comer, estoy saturado, pues esto me ayuda a meter proteína muy rápido. Y la creatina, ¿vale? Creapur. Tomo unos 8 o 9 gramos, 1 gramo por cada 10 kilos de peso. Como si... Chicos, me he quedado sin almacenamiento en el móvil y no pude grabar más del entreno. Mil disculpas y bueno, que mañana es otro día. Segundo día que estoy grabando, estamos a jueves. Aquí estoy sacando al grandullón. Lo tengo que sacar cuatro veces al día porque aún tiene 6 meses. Está comiendo una barbaridad, 630 gramos de pienso al día. La verdad que me dejó un sueldo en este perro. Y nada, ahora muestro la plicometría. He estado trabajando toda la mañana también. Estaba un poquito liado con temas de los autónomos y demás. Pero bueno, ya solucionándolo poquito a poco. Para no estresarme, que a mí estos temas de papeleo me estresan un poquito. Y nada, vamos a darle caña hoy al entreno de espalda. A ver si puedo grabarlo un poquito más. Porque ayer tuve problemas con grabar el entreno de empuje. Porque tenía falta de almacenamiento. Vamos, que estaba el móvil muy petado. Estaba borrando cosas para que me quepa más hoy. Y a ver si no tengo problemas. Vamos a ello y dejo de dar las yapas. Ahora voy a mostrar un poquito también de mi trabajo, ¿vale? Parte de mi trabajo lo hago con el portátil aquí y otra gran parte de mi trabajo pues lo hago desde el móvil, contestando a clientes, corrigiendo vídeos o vía WhatsApp, vía email y demás. Bueno, a mí, aunque tenga sol aquí en la terraza, me gusta ir a la piscina. El estar ahí al lado del agua y echarme agua un poquito ahí con el calor que hace, pues la verdad que me relaja bastante y es un espacio en el que trabajo muy bien, me gusta mucho. Así que lo suelo hacer en algún ratito del día. Así que nada, lo voy a mostrar un poquito para que lo vean ustedes también. Bueno, Natalia me va a hacer la plicometría. Lo pondré a cámara rápida porque si no, esto tarda mucho, pero bueno. Thank you.
decir que me ha dado más o menos los mismos pliegues que hace 2 años en la preparación de 2021. A excepción de que he bajado en el pliegue de la escápula, o sea que tengo más masa muscular o menos grasa en la espalda. Y también en la cresta ilíaca. ¿Qué quiere decir esto? O sea que tengo los mismos pliegues, pero en algunos he mejorado el pliegue, o sea que tengo menos grasa que hace 2 años. Y peso en ayunas 2,6 kilos más. De manera muy, muy resumida, significa que he ganado, en teoría, 2,6 kilos de masa muscular justo de hace 2 años, ¿vale? De hace 2 años hasta ahora. Así que no está nada mal. Cuando ya eres más avanzado en el gimnasio, al final te cuesta subir 1 kilo de masa muscular en una pasada. Y bueno, el haber subido 2,6 kilos, aunque esto vamos a ver cuánto queda la competición, pero yo espero que sí. Pues vamos, yo estoy súper contento con esto. Pues vamos a la suplementación de por la noche. Vamos por aquí, agua ganda, ZMA y melatonina híbrida. Y bueno, voy a despedir el vídeo aquí. Prometo de verdad en el siguiente sacar todas las comidas que hago en el día, porque con todas las cosas que tengo que hacer y todos los sitios donde tengo que ir, al final se me va muchísimo y cuando ya me como la comida es cuando digo, hostia, no la grabé. Pero bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Como digo, quiero subir toda la preparación aquí y dejarla registrada, así que no se la pierdan. Quedamos con muchas ganas y mucha ilusión por este año. Vamos con todo.